artistas que ganaron prominencia en el siglo pasado, Georgia O'Keeffe, pionera del modernismo estadounidense, ha sido indudablemente una de las más destacadas. Sus logros han sido evidenciados en muestras retrospectivas, filmes y biografías, así como mediante libros ilustrados y un mercado que busca con avidez su obra diseminada alrededor del mundo. Todo esto sin olvidar el culto feminista que sigue distorsionando la lectura de su obra, como ya ocurre con la producción de Frida Kahlo, a quien O'Keeffe trató personalmente en México. Pese a haber sido objeto en años recientes de exposiciones enfocadas en las primeras dos décadas de su carrera, 1915 a 1930, para sopesar su influencia sobre sus contemporáneos y generaciones posteriores de artistas, pocas veces puede apreciarse integralmente su proceso y legado con una exhibición comprensiva de su obra, a menos que se viaje hasta el Museo O'Keeffe en Santa Fe, Nuevo México. Sin embargo, esta deuda empezó a ser saldada con su primera exposición retrospectiva en el 2016 en el Tate de Londres, y luego con la exhibición Visiones de Hawái, que visitamos en el 2018 en el Jardín Botánico de Nueva York, que exploraba las obras que desarrolló en las islas cuando viajó allí, comisionada por una corporación frutera en 1939. Fue la primera vez que este conjunto de obras de O'Keeffe, mayormente desconocidas, pudo ser apreciado desde su exhibición original en 1940 en la galería de su esposo, el fotógrafo Alfred Stieglitz, en Nueva York. La muestra, consistente de 17 pinturas, incluía además dos bosquejos al óleo que nunca habían sido expuestos antes. Pero el más ambicioso proyecto curatorial a la fecha es el concretado por la comisaria María Ruiz del Árbol, conservadora del área de pintura moderna en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. La exhibición inaugurada en abril del presente año supera prácticamente a todas las muestras precedentes, como la realizada en el 2002 por la Fundación March de Madrid e incluso la realizada por el Tate de Londres. Con el apoyo de más de 35 museos y colecciones internacionales, mayormente estadounidenses, entre las que destaca el Museo O'Keeffe ya citado, que prestó 36 obras de su colección, la retrospectiva, que viajará este mes al Centro Pompidou de París y cerrará su ciclo en la Fundación Bellelaire de Basilea, Suiza, tiene la cualidad de mostrar la personalidad creativa de O'Keeffe, su proceso técnico y conceptual a lo largo de poco más de 6 décadas de quehacer, sin caer en la trivialización de interpretaciones arbitrarias por parte de movimientos y modas que la han perseguido. La retrospectiva en el Thyssen-Bornemisza ha sido organizada cronológicamente y temáticamente en 6 secciones que permiten un recorrido integral de su carrera desde 1915 a 1977. Las obras recurrentemente oscilan entre la figuración y la abstracción, donde los verdaderos protagonistas formalmente son el color y la forma. O'Keeffe, que nació en una granja de trigo en Wisconsin en 1887 y murió en Santa Fe, Nuevo México en 1986, fue en muchos sentidos una artista única en su tipo. Tras estudiar diseño decorativo en el Instituto de Arte de Chicago, trabajó en una agencia publicitaria de 1908 a 1910 que influyó en la parsimonia y potencia gráfica de sus primeras producciones. Mientras estaba con su familia en 1912, O'Keeffe asistió a un curso de verano para profesores de arte en la Universidad de Virginia Charlottesville, impartida por Alan Bement del Teachers College de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Bement la familiarizó con el pensamiento entonces revolucionario de su colega en el Teachers College, el artista y educador de arte Arthur Wesley Dow. Dow creía en la idea modernista de que el tema del trabajo de los artistas
debían ser sus ideas y sentimientos personales, y que estos podían visualizarse de manera más eficaz mediante la disposición armoniosa de línea, color y notas en el sistema japonés de ordenar luces y sombras. Dao rechazó el realismo imitativo y al abrazar la estética de una cultura asiática, lo más probable es que sus ideas hayan tocado un acorde familiar con O'Keeffe. Parece haber tenido una apreciación intuitiva de esa estética, habiéndola conocido a través de los manuales de arte que usaba cuando era estudiante en la universidad primaria y secundaria. El enfoque de Dao, entonces, al ofrecer una alternativa al realismo imitativo, reavivó el deseo de O'Keeffe de ser un artista profesional. Posteriormente trabajó con estas ideas cuando enseñaba arte en una escuela pública en Amarillo, Texas, de 1912-1914, y cuando trabajaba como asistente de Bement durante el verano en la Universidad de Virginia, del año 13 al 16 del siglo pasado. En el otoño de 1915, después de un año de estudiar con Dao en Nueva York, O'Keeffe aceptó un trabajo de profesor en el Columbia College en Carolina del Sur. Allí, mientras profundizaba en sus exploraciones de los principios de Dao, buscó un medio de expresión puramente personal y recurrió a la abstracción para producir obras como la número 3 especial de 1915. Al hacerlo, trascendió la enseñanza de Dao y se convirtió en una de las pocas modernistas que estaban trabajando con este nuevo e innovador enfoque para la creación de imágenes. Ese año escribió una carta a su amiga Anita Politzer y menciona allí que ha recibido una copia del libro Cubism and Post-Impressionism de Jerome Eddy. Es entonces que mira por primera vez el trabajo de Arthur Dow, que le deja una impresión duradera. Son notables las similitudes en el trabajo anterior, como su interés en temas con base en grandes formas naturales abstractas, un punto focal fuerte y una paleta limitada. O'Keeffe recibe otras influencias en esta etapa. De hecho, absorbe las teorías del color de Vasil Kandinsky, aunque en su vejez reniegue de ellas, por sugerencia de su amigo y maestro Dao, que le muestra cómo la música conduce a la abstracción a través de la sinestesia, es decir, la capacidad para ver colores al escuchar notas musicales. La muestra en Madrid incluye obras al óleo emblemáticas de la aplicación de este método, como por ejemplo Música Azul y Verde, realizada entre 1919 y 1921, y Desde las Llanuras, pintada en 1919, entre otras. La primera traduce los mugidos de los terneros separados durante la noche de sus madres en una expansión auditiva del paisaje tejano, mientras en la segunda, los amplios cielos y fieras tormentas resuenan visualmente en el plano bidimensional. Cuando O'Keeffe conoce al fotógrafo y galerista Alfred Stieglitz en la galería 291, propiedad de este último en Nueva York, no era ciertamente una chica de campo ni tampoco una visionaria, pero sus primeras abstracciones en dibujo al carboncillo y acuarela fueron lo bastante novedosas y potentes para llamar la atención en Nueva York. Sin embargo, su modesta carrera como maestra y pintora despegó públicamente gracias al escándalo causado por la exhibición de fotos en las que aparecía desnuda que le tomó Alfred Stieglitz, su amante entonces y luego futuro esposo, desde que tuvo su primera exhibición en Nueva York en 1917. Stieglitz realizó más de 350 retratos de ella antes de su retiro de la fotografía en 1937. En retrospectiva, O'Keeffe escribió en 1978, cuando miro las fotografías que Stieglitz tomó de mí, algunas de ellas hace más de 60 años. Me pregunto quién es esa persona, es como si en mi única vida haya vivido muchas vidas. Esas fotografías que se han reunido en sendas retrospectivas a lo largo del último siglo ayudaron a su éxito comercial, pero tuvieron el efecto negativo de infantilizarla y sexualizarla, impidiendo que se sopesaran sus logros adecuadamente, especialmente cuando escaló o sobredimensionó en su obra al óleo posterior las flores exóticas. Aunque, como se sabe, dichas obras representan solo un 5% de su producción total, se convirtieron en el rasgo más popular de la misma. Consciente de ello, O'Keeffe resistió todos los intentos de interpretación sexual de su iconografía, descartando las lecturas feministas y tendencias con su famosa declaración: cuando la gente lee símbolos eróticos en mis pinturas, están realmente hablando sobre sus propios asuntos. No obstante, afirmó intencionalmente su propia búsqueda de independencia como persona y artista, al punto de convertirse en la primera mujer que pudo vivir de su trabajo creativo en la escena artística estadounidense. Su relación con la fotografía y el movimiento del precisionismo, conocido también como realismo cubista en la década del 20, fue crucial en su desarrollo. El término acuñado por el fotógrafo Charles Schiller
designó al movimiento cuyo estilo pictórico era de gran detallismo y precisión. El grupo del que formó parte O'Keeffe nunca contó con un manifiesto, pero tenía mucho en común en cuanto a estilo y temática. Sus composiciones se caracterizaban por sus formas simples y estructuras geométricas, contornos claros y un tratamiento suave de las superficies, reduciendo lo accesorio a detalles mínimos. Los precisionistas se definieron como estadounidenses, por lo que sus temas eran culturalmente enraizados en su país: rascacielos, puentes colgantes, ciudades industriales, minas de carbón y motivos y paisajes nacionales. Incluso motivos como las flores y la naturaleza muerta fueron abordados bajo su enfoque. Una influencia decisiva en el grupo, y en particular en O'Keeffe, fue la incorporación de las técnicas de otros artistas, especialmente del uso del llamado recorte o cropping, del enfoque fotográfico, la iluminación nítida, los ángulos inesperados y el énfasis casi abstracto de los temas que hacía el fotógrafo Paul Strand en sus imágenes. No obstante, O'Keeffe fue una de las primeras artistas en adoptar su método a la pintura, al representar acercamientos muy detallados de objetos que eran típicamente estadounidenses, al punto de que los hacía parecer abstractos. Su moto era representar la amplitud y maravilla del mundo como lo vivo. Tanto en lo profesional como en lo personal, O'Keeffe pasó por periodos de agotamiento que reflejaban su precario estado de salud físico y emocional. A raíz de la notoria infidelidad de su esposo, empezó a distanciarse de Nueva York y empezó a pasar los veranos pintando en Nuevo México a partir de 1929. Sin embargo, la situación marital terminó afectando su trabajo al punto que fue hospitalizada por un colapso nervioso en 1933. De hecho, entre 1932 y 1934 dejó de pintar, a pesar de que para entonces ya era un artista popular y su obra se había expuesto en ciudades importantes. Cuando logra recuperarse en forma completa, desarrolla una serie, entre las que destaca en 1936 Días de Verano, donde representa un cráneo de ciervo con vibrantes flores silvestres con un fondo desértico. Esto abre una veta temática que crea inusitadas expectativas en el mercado de arte. La muestra en Madrid incluye de esta serie Cabeza de Carnero Malva Real Blanca, un óleo del año anterior. Cínicamente, O'Keeffe había escrito en 1922: "La mayoría de la gente compra mis pinturas más a través de sus oídos que sus ojos. Uno debe vender para vivir, para que escriban y hablen de lo que uno hace". A pesar de que O'Keeffe pintaba lo que quería y no tenía necesidades económicas en su estilo de vida reclusivo en Nuevo México, la crítica empezó a llamar su obra limitada y de tipo de producción en masa, por lo que no dudó en aceptar una oferta en 1938 de una compañía frutera que luego se transformaría en la compañía Dole, que le ofreció pagar su estancia en las islas de Hawái a cambio de dos pinturas para ser usadas en una campaña promocional. Ella aceptó con la condición de que pintaría cualquier cosa. O'Keeffe tenía 51 años, su salud era frágil emocionalmente, y ante la crítica negativa que estaba recibiendo, vio esto como nuevas posibilidades para su proceso creativo. En 1940 realizó una exposición individual como resultado de este viaje, incluyendo 20 pinturas sobre tela que se inspiraron en las islas, y que fue recibido muy favorablemente por la crítica. Ese mismo año, O'Keeffe compró la casa al norte del Rancho Fantasma de Abiquiú, Nuevo México, el lugar con el que más está asociada su obra. A partir de esta nueva etapa, la obra del artista, como confirma la lectura de la obra en exhibición, se expande por su condición de caminante y recolectora. Su percepción del entorno, sea este desierto, bosque lluvioso o costa, se construye a partir de experiencias empíricas donde se relaciona orgánicamente con el paisaje telúrico. Mide con sus ojos y sus manos el paisaje que recorre con sus pies, recolectando piedras, troncos secos, flores, hojas, plumas, huesos y conchas marinas, donde su Wanderlust, es decir, el anhelo que la consume por viajar y conocer, la lleva siempre a estar en moción, en movimiento. Este espíritu viajero, para ser franco, sin embargo, demanda un punto de retorno, que para los efectos es su Rancho Fantasma en Abiquiú, donde asciende una y otra vez al Cerro Pedernal, que, como bien apunta en el catálogo Didier Oettinger, se convirtió en su propio Saint-Victoire, la montaña que obsesivamente visitó y representó otro caminante llamado Cézanne. En una entrevista con Andy Warhol en septiembre de 1983, O'Keeffe recordó haber declarado que esa era su montaña y que cuando le preguntaron por qué, contestó: "Dios me dijo
que si la pintaba lo suficiente, él me la daría. ¿Es eso cierto? A lo que replicó, aún estoy trabajando en ello. Se sabe que el artista asistía periódicamente a la misa en la iglesia de un convento cerca de su residencia. Se sentaba y observaba con respeto la liturgia y se maravillaba sin comprometerse de Dios. Su familia de origen era episcopaliana, por lo que los ritos eran parecidos a los católicos, pero nunca fue practicante de una fe hasta residir en Nuevo México de manera permanente. El poeta Allen Ginsberg demostró una vez a la ya famosa O'Keeffe cómo meditaba a la manera budista tibetana. Ginsberg trató de que ella lo imitara, pero ella no quiso. Ginsberg le preguntó entonces, ¿en qué cree usted? O'Keeffe, de acuerdo con su asistente C.S. Merrill, hizo un gesto con la mano abierta hacia arriba y el brazo extendido en un semicírculo, diciendo, es difícil de explicar. De acuerdo con el profesor de teología John Pauling, que pasó un verano con O'Keeffe, la artista estaba interesada en las cosas comunes. En el libro de Pauling, Pintando con O'Keeffe, escribe, O'Keeffe, al enfatizar las cosas comunes, otorgó estatus a lo que la mayoría habría considerado banal y trillado. Ella usó el sentido común para recordarnos en lo que nos habíamos convertido. Gente tan hambrienta de lo extraordinario que no nos damos cuenta de que estamos rodeados por ello. Las cosas comunes se vuelven extraordinarias en las manos de una visionaria auténtica. Su fe interna y su pasión por ciertos motivos, objetivos y experiencias simples no fueron su único punto de partida. Su vida en la motocicleta con su amigo Tony Lugan exploró en Nuevo México los asentamientos y la cultura aborigen, como revelan sus representaciones del lugar negro, el Black Place, en el territorio navajo. Hay algo inexplicable en la naturaleza, decía ella, que me hace sentir que el mundo es mucho más grande que mi capacidad de comprenderlo, intentar entenderlo, tratando de plasmarlo, encontrar la sensación del infinito en la línea del horizonte o simplemente en la próxima colina, explicaba O'Keeffe. Siguiendo el moto del filósofo Friedrich Nietzsche, quien aseguraba que para escribir se necesitaba la intervención de los pies para que el pensamiento fluyera, O'Keeffe caminaba para que se liberara su creatividad. Una vez, tras una de esas largas caminatas, declaró, nunca había dado una caminata tan hermosa. Parece que estoy buscando algo de mí misma allá afuera. Por ello, en el último tercio de su vida, viajó continuamente alrededor del mundo, deteniéndose a ver realmente el paisaje y las cosas ordinarias. El último viaje que realizó fue a Costa Rica, donde celebró su cumpleaños número 96 en noviembre de 1983, donde la familia de su colaborador y amigo Juan Hamilton, quienes tenían una residencia en la costa pacífica. Caminamos por la playa, con su arena volcánica gris, en una vasta playa rodeada de palmeras, surfeamos y disfrutamos de bellos atardeceres, recuerda Hamilton. Para entonces, O'Keeffe ya no podía pintar, solo dibujar con grafito. En 1972 completó la última pintura al óleo sin asistencia, aunque continuó trabajando en óleo con asistencia hasta 1977. En cuanto a sus obras en acuarela y dibujo al carboncillo, pudo seguir haciéndolo hasta 1978 y en dibujo con grafito hasta 1984. La muestra en Madrid exhibe obras realizadas entre 1959 y 1977 por la artista, con base en sus bocetos desde la ventanilla de su avión durante el periplo de muchas horas a sus destinos internacionales. Se trata de representaciones con horizontes amplios, politonales y abstractos, a partir de la perspectiva aérea de ríos y montañas serpenteantes. Al regreso de cada uno de sus viajes, O'Keeffe se encerraba en su estudio a trabajar en soledad. Su prolijo proceso creativo ha sido reconstruido por la curaduría del Thyssen-Bornemisza a partir de los 5 lienzos del artista que posee el Museo Madrileño. Los resultados de las investigaciones multidisciplinarias realizadas confirman que era una autora rigurosa, técnicamente, que no dejaba nada al azar, con una extrema fascinación por el color y las texturas, y que deseaba que su obra perdurara, por lo que se aseguraba de usar siempre los mejores pigmentos y soportes pictóricos, fuera tela o papel, para facilitar su preservación. El género dominante en su obra fue el paisajismo, indistintamente de si el entorno fuera urbano o rural. Aún en la representación de objetos naturales o encontrados, su acercamiento fue paisajista, con obras que navegaron entre los acercamientos contra fondos distantes, como en una ampliación fotográfica o progresivas abstracciones de la forma natural, como ya hemos apuntado. Otro aspecto notable en sus imágenes es su abordaje del tiempo y el espacio, que son tratados como dimensiones puramente mentales, no existentes,
como si todo se hubiera detenido. Hay dos aspectos que merecen estudiarse por ello al acercarse a la obra de Keefe. Primero, la consistencia de su técnica y concepto depurados y metódicos, indistintamente del tema que aborde, al punto de crear trazabilidad en toda su obra de madurez producida a lo largo de 6 décadas. Lo segundo es cómo la atmósfera silenciosa y dulce en cada una de sus series, o lo que ella llama aire, fomenta una lectura particular de sus obras en apariencias seriales o temáticas. Por ello encontramos ecos de su popular obra Estramonio, Flor Blanca número 1, realizada en 1932, en su obra posterior Pelvis con distancia de 1943, y el acercamiento de las flores incluidas en la muestra parecen variantes de obras anteriores como Jack in the Pulpit número 4 de 1930, inspirada en la planta Arisema tifilium, que crece en el este de los Estados Unidos. Las pinturas guardan relación entre sí porque están dominadas por un estilo que asigna un gran peso al diseño de la composición y al motivo representado. Por eso, a menudo se critica el hecho de que su pintura casi parece un medio para alcanzar un fin, es decir, completar un diseño. Por ello, primero dibuja sobre la tela y luego agrega el color. Como ya indicamos, el color importa, pero con frecuencia su estilo resta independencia a la obra pictórica final. Todo esto afirma solo ligeros cambios estilísticos desde sus primeras obras hasta las últimas mostradas en la retrospectiva. Profundizando un poco más en esto, los temas o motivos pueden variar, pero la diferencia entre una y otra obra estriba en el aire diferente que se respira en cada una, no en el estilo. La atmósfera es lo que importa. La experiencia orgánica que provee cada contexto que recorre es lo que marca la diferencia entre sus obras de inspiración urbana, la flor exótica del bosque tropical y el rescate místico de los paisajes del desierto. Eso sí, debe advertirse que la evocación metafísica que a modo de culto ha derivado de su trabajo nunca implicó un endoso de su parte al surrealismo. Como le escribió a Stiglitz durante sus viajes a Hawái para pintar flores, frutas, ríos y costas, un beso para ti, suave y quieto como este aire. O de cara a su vivencia en la urbe metropolitana, estoy dividida entre mi marido y mi vida junto a él, y algo relacionado con el aire libre y la naturaleza que está en mi sangre. Definitivamente el aire es un elemento diferenciador en su obra. La paleta de color evoca humedad y un color amplificado, especialmente cuando pinta, por ejemplo, las flores de hibisco, jengibre silvestre, banana rosa ornamental, contrafondos silenciosamente grises en los entornos tropicales. O en su defecto, su paleta tricolor, alimentada por la sequedad y austeridad del desierto, con su escasa vegetación, huesos, piedras y trozos de madera abandonados, que le permiten testimoniar una belleza intemporal a partir de un paisaje evocador de la fuerza imperecedera del espíritu americano, pero evitando lo cliché y lo barato. Tomamos distancia, notaremos que la obra de esta innovadora vanguardista consiste en dos tipos de imágenes. Las que cualquier aficionado coleccionista de arte puede admirar y atesorar como una memoria exótica y comercial, y el ambiente singular y más profundo de los entornos que recorrió a pie, respiró, tocó con sus manos, y que reinterpretó con su mirada y técnica conforme exploró tierra adentro, y que no existe en ninguna otra parte ni en ningún otro paisaje. Se puede afirmar que en cada viaje descubrió un tema tan grande como su talento. Su técnica de escalar las formas de sus temas para enfatizar forma y color y empoderarlos es abrumador en su reinterpretación del paisaje. Realmente es algo increíble, escribió Stiglitz, Georgia, mientras trataba de conciliar
el surrealismo con que algunos querían encasillar su obra y la abstracción del paisaje natural que caracterizaba su quehacer. O'Keeffe declaró más tarde que nadie ve realmente una flor de verdad. Es tan pequeña, no tenemos tiempo y mirarla toma tiempo. Así que me digo a mí misma, pintaré lo que veo, lo que la flor es para mí, pero la pintaré en grande y la gente será sorprendida al tomarse tiempo para mirarla. Sus imágenes han recibido a menudo interpretaciones con las que el artista estaba abiertamente en desacuerdo, particularmente con las críticas feministas que veían en sus pinturas veladas ilusiones de la genitalia femenina. Para el artista no había simbolismo alguno oculto, ni surrealismo, solo lo esencial del sujeto de su arte. Lo único realmente engañoso en su composición es crear obras que parecen simples, aunque la realidad, como deberá la muestra retrospectiva itinerante en Madrid, haya superado la capacidad técnica y conceptual del artista para maravillarse de lo que era curiosa testigo. Al final murió sin ver dos de sus anhelos cumplidos, o casi, vivir hasta los 100 años y que Dios le entregara su montaña. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Critérico.